Bueno, estás de buen ánimo por lo que veo, pero son un poco las injusticias que tiene esta competencia. Contale a la gente cómo te ligaste las piedras en el camino, Jero. Bueno, largo delante nuestro es Arteca Lapi. Aparentemente el problema en un palier o algo, en un encajonado, tocó una pirca, se desmoronó y bueno, era una curva a la derecha, quinta a fondo, medio ciego. Cuando atacamos y vimos, era un campo minado de roca grande, porque eran rocas, no eran piedras, eran rocas grandes. Y bueno, había mucho para hacer, ¿no? Intentamos frenar, esquivar lo que pudimos, pero justo era un campo minado y terminamos agarrando una bocha muy grande con la parte grande de la izquierda y ¿cómo se sigue después de esto? Porque por un lado venías haciendo una carrera muy muy buena y sentís que una injusticia te la quita de las manos. ¿Cómo retomamos mañana? No, contento porque no siento que no es culpa mía, porque Roberto no me retó tanto y porque no, seguir igual, como venimos con el plan de carrera, con el bando que me viene ayudando, conoce mucho el auto, así que igual hay que sumar kilómetros. Mañana es una etapa de más de 200 kilómetros y la tenemos que aprovechar. Bueno, finalizás el día en una posición 17 que sabemos que es injusta, deberías estar en el top 10, pero ¿aún se puede llegar a este objetivo que te habías trazado o no? Sí, creo que sí, hay que ver. Perdimos muchos minutos ahora con el Rally 2, pero como te digo, seguir haciendo lo que veníamos haciendo, que no es malo, y ir de poquito, ir aprendiendo arriba del auto, conociéndolo y iniciando algo que espero que dure mucho. Mandu, vos habrás pasado mucha de esta en tu carrera y mirá que tenés cosas para contarnos, ¿no? Pero, ¿qué le decimos a Jero para que arranque mañana? Nada, mañana ya nos vamos a levantar con la moral alta. Hoy estamos un poco tristes, pero bueno, para mañana ya vamos a estar bien.